Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sea cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy andamos en el centro de Sonsonate. Acompáñennos a este nuevo video. Les queremos mostrar las calles del centro de Sonsonate. Así es que mi gente, aquí vamos a andar un ratito por las calles mostrándoles a ustedes cómo está la situación aquí. Como pueden ver, hay bastante comercio. Está un carro de la Pilsener, cerveza nacional de El Salvador. Aquí también hay más lugares de tiendas. Aquí vamos llegando al mercado central de Sonsonate. Pues yo le digo el mercado oscurito porque es bastante oscuro ahí adentro. Como pueden ver, hay bastantes ventas. Y a mi mano izquierda han hecho nuevos locales. Como pueden ver, está una farmacia y está esta tienda que se llama 123, que es casi como el Dollar City. Quiero venir un día de estos a ver qué tal, cómo están las cosas. Dicen que hay bastantes cosas bonitas. Y aquí también, miren mi gente, hay bastantes personas vendiendo en la calle. La verdad, estas ventas en la calle ayudan bastante porque a veces las personas vienen de trabajar y ahí rapidito hacen sus compras. Como pueden ver, aquí están haciendo una construcción. Así es que Sonsonate cada día se está poniendo mejor. Antes aquí era un centro comercial que se llama El Mall. Así es que era de los centros comerciales más mejorcitos de Sonsonate. A mi mano izquierda está el banco. Como pueden ver, hay bastantes personas esperando entrar al banco. Así es que aquí en El Salvador así se ponen los bancos llenísimos. Vamos a irnos aquí, vamos a pasar enfrente del parque central de Sonsonate. Como pueden ver, hay bastantes ventas de ropa aquí en este lugar. Eso es lo bonito de Sonsonate, que tiene bastante comercio. Eso es lo que a mí me encanta. A mi lado derecho está la Curazao y a mi lado izquierdo está el lugar donde arreglan zapatos. Así es que aquí vamos llegando a la alcaldía, que está a mi mano izquierda, y el parque central de Sonsonate, donde está este urbano. Es una parada de urbanos donde pasan bastantes rutas. Así es que por eso aquí a veces se mantiene bastante lleno, porque pasan rutas de urbanos que van para varios lugares de Sonsonate. Como pueden ver, pues ahí está el Banco Agrícola a mi mano derecha. Y aquí vamos pasando por la Catedral de Sonsonate. Vamos llegando al puentón aquí en Sonsonate. Me recuerdo cuando yo estaba pequeña, a mí me daba miedo pasar por este puente porque es bastante largo y yo sentía que ya me iba a caer, y a veces hasta soñaba en la noche con que me caía ahí en el puente. Como pueden ver, pues aquí ya vamos buscando para el lado de la terminal de Sonsonate. Miren cómo está ahorita. A mi mano izquierda está el mercadito El Ángel, aquí en Sonsonate, donde venden comida, especias, pueden encontrar varias cosas. Y aquí al lado derecho está el Museo del Ferrocarril. Así es que si este video lo están viendo personas de Sonsonate, en alguna vez pasaron caminando por este lugar. Aquí ya casi vamos a llegar a la caja de crédito. Como pueden ver, en todas las calles del centro de Sonsonate hay bastantes personas, comercio. Aquí está la caja de crédito y vamos hacia Los Leones. Así es que aquí está Almacenes Prados a mi izquierda, donde venden muebles, pueden encontrar cocinas, todo lo del hogar. Así es que aquí está una gasolinera a mi derecha, y también vamos a encontrar un pollo campestre a mi izquierda. Ya casi vamos a llegar al semáforo de aquí de Los Leones, y también hay un súper selecto enfrente del pollo campero Los Leones. Este pollo campero fue de los primeros que hubieron aquí en Sonsonate.
A mi mano izquierda está Little Caesar y a mi mano derecha está el modelo. Así le dicen, es como un centro comercial pequeño y todos estos pica que ustedes ven son picacheros que hacen viajes. Y como pueden ver, también hay bastante ventas a la orilla de la acera. Estos locales que vamos a ver ahorita son locales nuevos aquí en Sonsonate. Si uno se viniera desde el Parque Central de Sonsonate caminando hasta la terminal, creo que no se sentiría porque hay bastante comercio y bastantes personas caminando. Y aquí hay punto de taxis también, miren. Aquí hay otros taxis. Esta es una tienda de ropa americana y la verdad se ven bastante vestidos bonitos, pero son un poco caros. Les queremos mostrar un pickup que vende verduras. Esta es una modalidad que comenzó para la pandemia, que las personas comenzaron a vender en los pickup. Como pueden ver, aquí está otro. Así es que varias personas tienen sus negocios móviles que vienen a comprar a la Mega Plaza de madrugada y se van a vender a los cantones. Esta es una idea de negocio. Como pueden ver, aquí hay más locales. Estos son recientes, los hicieron hace como un año y medio. Esta tienda que está pintada de verde es una despensa familiar, es una tienda de abarrotes y esa tienda es la misma cadena de las Maxi Despensas, Despensa de Don Juan y Walmart. Esta tienda que está aquí pintada de azul es una tienda de ropa de segunda también. Hay varias tiendas de segunda aquí en Sonsonate. Y a mi lado derecho está un Don Pollo. El Don Pollo es bastante delicioso, tiene un sabor casi parecido al pollo campero. Ya casi vamos llegando a la terminal. La terminal está allá por donde se ve esa ceiba, ahí enfrente, al lado derecho es la terminal. Y nosotros vamos a doblar aquí porque se nos hace más fácil, hay menos tráfico. Y vamos a ir a salir a la carretera que va para Acajutla. Como pueden ver, hasta a este lado hay ventas todavía. Así es que cada día hay más ventas en Sonsonate. Aquí vamos llegando a la terminal de buses de Acajutla. Aquí vamos a doblar a mi mano izquierda y como pueden ver, este es un lugar de comida rápida. En este lugar hay varios negocios, aquí está un car wash y aquí también está otro car wash. Así es que hay varios car wash por este lugar. Este es un hotel, mi gente, como pueden ver. Así es que vamos a continuar y vamos a pasar frente a Plaza El Encuentro. También aquí está a mi mano izquierda una gasolinera Puma y a mi lado derecho está Plaza Comercial El Encuentro, donde ustedes pueden encontrar Super Selecto, pastelerías, Panda Express. Hay varios lugares donde uno puede venir a comer delicioso de vez en cuando. Vamos a pasar por Galvaniza. Aquí está un Galvaniza para las personas que no saben. Aquí venden cosas de techos. Y está también una ferretería Lemus. Venden bastantes cosas bonitas ahí también. Así es que ahorita nos vamos a incorporar a la carretera que va para Acajutla, mi gente.
Así es que nos vamos a salir en Paseo Vidrín porque vamos a ir a salir allá por el Seguro Social de Sonsonate. Aquí está Vidrí, aquí pueden encontrar de todo. Es una ferretería donde pueden encontrar pisos, techos, pinturas, hay de todo un poco. A mi lado izquierdo está la Plaza Larista. Allí van a encontrar restaurantes y tiendas de ropa también. Acá nos vamos a salir porque vamos a ir allá por Metro Centro. A mi lado derecho está el Seguro Social de Sonsonate. Y como pueden ver, también aquí está comercializado. Como pueden ver, allí está una farmacia y está Pastelerías Anthony's. También algo que les quiero mostrar es que en esta calle, más adelantito, venden frutas. Hay bastantes puestos de fruta, como pueden ver, hay chulada de frutas. Esta es una nueva modalidad también que las personas se han venido a poner a vender ahí y a la orilla de la calle. La verdad, a veces da miedo porque las personas se ponen a vender en la franja amarilla. Y esa es la forma de ganarse ellos el sustento de cada día. Aquí hay otra farmacia, es Farmacia San Roque, y vamos pasando por Metro Centro Sonsonate. Así es que también hay Pizza Hut aquí en Metro. Hay bastante comida rápida. Así es que mi gente, ya les dimos un recorrido en las calles del centro de Sonsonate. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si les ha gustado, regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias.